16 de septiembre, con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: "La caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días". El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: "Nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina". El peronismo había caído.